drops to the floor. They said it would get easier, but I don't know who for. Days move faster now, I swear I can feel them slip away. But some things last forever, the love it never fades. For the young and free, but you kept every word you said, and you stayed true to me. We lean into the great beyond, there's more love yet to make. 'Cause some things last forever, intended in her way. Now the bed he built for two is cold, but her memories have stayed. Amiguitas, buenos días, ¿cómo están? Pues es día miércoles ya. Vinieron a cortarme mi pastito. Ya mi jardincito se ve tan bonito cuando está limpio. ¿Y qué se creen? Que me encontré una rata hace rato. Ay, no, amigas, que me puso muy triste porque digo, ¿cómo terminamos? Ah, se la estaban comiendo los gusanos. Un montón de gusanos y sentí horrible. O sea, dije, pues así vamos a terminar. Bueno, yo no, porque a mí me van a incinerar, porque no podemos estar los dos, mi esposo y yo, en el mismo hoyo, los cuerpos. Entonces me dijeron que si yo quería estar ahí, pues tenía que ser incinerada. Y digo, ay, no, es horrible, es una ratita chiquita. Y bueno, me puse a limpiar. Después vinieron a cortar la yarda, me llevé a mis perritos a caminar. Tengo mucho miedo de que me salga otro perro y que Oliver se vaya a lastimar la pata. Estoy viendo si me los llevo en donde sienta que es menos peligro, que yo esté así más alerta, en el carro, pero no sé si le vaya a costar subirse. Hoy tengo que checar todo eso bien. Puedo hacer hasta adelante el asiento. Ahorita voy a checar. O pueden cargar una de esas rampitas. Pero lo malo con esas es que Oliver se desespera. Y en cuanto yo abra la puerta, no me da chance a que se baje la rampita. O que yo la ponga. Se va a saltar. Entonces no sé qué hacer. Pero sí quiero llevarlos a caminar a mis bebés. Se emocionan un montón. Y ahorita ya me voy a meter a bañar porque tengo que llevar voy a recoger una bolsa, voy a ir a recoger un dinero, voy a ir a dejar unas bolsas al UPS. Pero me llegaron unas mascaritas, las voy a estar regalando cuando me compren bolsas, pero también las voy a vender. Hay que buscarle a todo, amigas. Entonces me gustaron mucho, las voy a dar muy baratas, muy económicas. Pero, sí, pues... me voy a hacer mi licuadito de papaya porque... y al rato voy a pasar a CVS. Hay una medicina, amigas, que a mí me recetaron cuando fui a ver el gastrointestinólogo. Ay, nunca lo puedo decir. Gastrointestinólogo. Y me las recetó. Son las Linsens o algo así. Pero no me las venden sin receta. Entonces puse comparación o un dupe para esas pastillas y las encontré en CVS. No necesitan receta, porque otra vez ya como que mi pancita me está fallando. Pero sé porque he comido muy mal y no he tomado casi agua. Pero bueno, por eso voy a hacer el licuadito de papaya. Y miren, estos son los modelos. Miren, todos estos son los modelitos. Me voy a quedar yo con ese. Pero bueno, al ratito ya los acomodo. Amiguitas, pues ya fui a entregar la bolsa, ya fui a recoger el dinero y ya vine a recoger una bolsa que van a vender. Pero ¿qué se creen? Que tenía que pasar
con una de esas personas me quedé de ver en UPS porque para una bolsa. Y yo le dije, puse ahí en UPS. Se me olvidó la bolsa. Y ahora voy a tener que regresar y voy a tener que volver a ir porque tengo que mandarla hoy. Es que cuando la gente me deposita inmediatamente, también me gusta hacer así, amigas. Que luego, pues la mande. Si se tardan un poquito, me tardo un día a veces, pero es lo máximo. Pero cuando son así, pum, 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 pues yo también tengo que ser igual. Y sí, ahora me voy a tener que regresar. Amiguitas, pues que se creen que ya son las casi 3 y ya me dio hambre. Me voy a echar un sándwich chiquito porque no sé si vamos a ir a comer en la tarde. Pero por si sí o si no, me voy a echar un sándwich, no, un pan. Un pan con queso. Me lo voy a hacer con este pan. Pues me puse a hacer un TikTok y se me olvidó mostrárselos, pero miren, quedó así. Obviamente ya no está tan crujiente. A mí me encantan los sándwiches. Me fascinan. Bueno, es un baguette más bien, ¿no? Pues voy de volada otra vez a UPS porque... por mensa. Y voy a pasar por 2 bolsas de regalo porque parece ser que sí voy a ir a cenar con mis amigos. Entonces les traje un detallito, pero no tengo dónde llevárselos. Y qué bueno que nada más me comí ese pedacito, porque si no ya no iba a comer en la tarde. No sé a dónde vamos a ir, pero no me voy a tardar porque ya son las 4. Yo creo que nos vamos como a las 6:30. Y pues a donde ellos escojan. Tengo mucha sed y se me olvidó traerme un agua. Se me olvidó mi agüita. Ahorita me compro una. Quiero tomar agua porque no he tomado nada. ¿Soda tomé hoy? No, no tomé soda tampoco. Ay, no he tomado nada. Qué barbaridad. Ay, se me olvidó dejar el dinero. No me gusta traer dinero en la bolsa. Que si me la arrebatan, ya valí. Si me la arrebatan, ya valí. Chichis de guajolota. Me choca cuando me da la ansiedad de algo dulce. Me costaron carísimas. $6. Nada más las 2 bolsas y ni siquiera están tan bonitas. Bueno, la rosita sí, la otra no, pero ya no había más y ya no tengo tiempo. Me compré estas que son nueces cubiertas de chocolate oscuro. También buenas. Se me olvidó el agua. Ya tengo ganas de chipotle. Qué bonito se ve. Obviamente tiene que ir donde está el baño, la tina. Pues lo puse encima de la tina. ¿Quieres agüita? Quiero ver cómo es que se ve esto. Ah, no tiene ningún adornito ni nada. Aquí es donde tengo todos. Ay, aquí voy a poner. Amigas, ya voy en camino con mis amigos y ya me dio hambre. Fíjense que ando bien lastimado de allá abajo. Oh my god, horrible. Hasta no sé si ir al ginecólogo. Me voy a esperar unos 2 días, pero hace ratito hasta sangré un poquito. No sé cómo me lastimé. Ya sé que muchos se van a espantar de lo que digo, pero pues ando lastimada. Ni modo que ustedes no se lastimen o que no tengan aquello.
otros también lo tienen. Pues sí, amigas, todos lo tenemos. Y mi amiga Anaí escogió que fuéramos a Cheddar o Cheddar, no sé cómo se pronuncia. Y estaba fijándome en el menú, es que tengo ganas de una carne. Entonces, carnes tiene, y si tiene la que me gusta. A mí me gusta mucho el filete miñón, pero es como que un poquito más seco. Y tengo ganas de algo grasoso. Y el ribeye es el que me gusta. Y me lo voy a pedir con una papota, o sea, bien, bien unhealthy. Y me traje mis chiles. Miren, los que vendía mi hermana. Los que vendía mi hermana y están bien, bien sabrosos. Entonces, eso es lo que voy a comer. Y traigo un chiclote. Bueno, amiguitas, ahorita las veo. ¿Creen que se me olvidó mi teléfono? Ya no me quise regresar. Y siempre he pensado que las cosas pasan por algo. Entonces, si no me traje el teléfono, fue por alguna razón. Y pues ni modo. Acabo que ni lo necesito cuando estoy con ellos. Y pues ya. No me gusta andar sin teléfono. Más que nada por una emergencia. Pero pues ya. No puedo creerlo. A mí nunca se me olvida. No, siempre hay una primera vez. Something that's been broken. Go get lost in a little town. Get dressed up and just drive around. Get both feet on some solid ground. Miren, el muñequito que Mario me dio es Mario Bros. Mi papi le dice así, Mario Bros. Está bien bonito. Amiguitas, buenos días, ¿cómo están? Pues es día jueves. ¿Es día jueves ya? ¿Qué día es hoy? Es día jueves, sí. Y anoche ya no les grabé nada. Porque pues me la pasé bien bonito con mis amigos. Ya tenía mucho que no salíamos, que no platicábamos. Y llegué hasta como eso de la una, más o menos. Y sí, tuvimos un rato muy, muy agradable. Ya llegué a... Me lavé los dientes porque antes de irme, pues, le di de comer a mis perritos. Me lavé los dientes, la cara. Y ya me fui a acostar. Iba a editar y ya me dio hueva. Ya no edité. Y ahorita voy a ir a caminar un ratito a mis perritos antes de que se ponga más caliente. Y, amigas, desde mi recámara, desde nuestra recámara, se ve bien bonito. Y está bien verde mi patio, bien, bien hermoso. Ojalá y no... hiele este invierno para que no se me mueran mis plantitas. Lo que voy a hacer, voy a cortar todas las muertas, todas las plantitas muertas. Hoy quiero estar en mi casa, no quiero salir a ningún lado. Voy a sacar todo lo de otoño y sí, es lo que voy a hacer. Quiero poner la ropa, por ejemplo, los pantalones, que es lo más caro. Tengo ropa con etiqueta, lo quiero poner a la venta. Ayer me tocó dar otro pago del abogado y pues sí. Y es lo que voy a hacer. Quiero estar aquí, les digo, disfrutar, cortar, dedicárselo a mi hogar. Me hace falta. Y pues hasta limpiando ahorita la alberca. Ya vendí varias bolsas ayer. Bendito sea Dios. Y ahí la llevo, amigas, ahí la llevo. Que tengan un día bendecido, hermoso y pues echarle las ganas. Así regresaron. Vean nada más. A ver, Oliver, ¿te cansaste? ¿Quieres agua? Pepe. ¿Quieres agua? Total, amigas, que no me voy a quedar en la casa porque no me acordaba que vamos a ir al Museo del Holocausto. Como ahora es gratis, pues hay que aprovechar. Entonces, mi mamá me habló cuando estaba caminando a los perritos y me dice, ¿no sabes a qué hora nos vamos? Y yo, ¿a dónde? Dice, pues al museo. Le digo, chivo, va a ser hoy. Entonces, 1:30 me quedé de ver con ellos allá para yo llevarlos porque pues ellos no manejan hasta allá. Y ni modo, yo que quería. Pero mañana sí, mañana me disfruto mi día. Se me olvidó que puse la papaya dentro de la estufa con papel para que se madurara. Y no sé si se ha madurado. Lo que hoy sientes va a pasar.
Miren, miren. Pero no sé si esté madura o no. ¿Cómo sabré? Se ve verde todavía. Ay, no sé si esté lista. Le voy a hacer un pequeño... ¿Creen que sí? No sé. No, yo creo que sí. Así que por favor, no te rindas. Dios ya te ha escuchado. Guarda este video. Le pidió a Dios. Creo que le faltaba un poquito. Quítame la vida, que ya no quiero. Pero como va a ser para licuado. Sal y come, que te queda un gran camino por delante. A veces la vida nos pone en el camino situaciones muy duras, situaciones que te hacen pensar en rendir. Y está bien sentirte cansado, está bien sentirte triste. Está bien dulce, pero siento que sí le faltaba ya no. Tender mi cama. ¿Y qué les cuento? Que no les había mostrado. Les digo que me la vivo en la baba, amigas. No les había comentado que esta me la compró este Mario y Anaí. Yo pensando que era mía. Y es, cuando fue antier, que tenía mucho frío, que la jalo y no, dice, ay. Y ahí dije, no, esta me la regalaron, ellos me la regalaron, miren, rosita y con la borreguita, y ayer les dije que no me había dado cuenta, que muchas, muchas gracias, me encantó, por eso hasta me dan ganas de tender mi cama. Y miren, es lo que les digo, que desde aquí ya se ve todo verde, todo. Cátate, cátate, quítese, quítese. Uy. Cómo me gustó mi monito, se me figura mi Maxito. Ay, voy a poner este porque está aquí. Y voy a vender la mayoría de todo esto. No lo necesito. Vamos a ponerlo aquí. Fíjense que una de mis amigas se compró este perfume y dice que no le gustó. Y para mí es mi favorito de favoritos. Y ahí él estaba viendo cómo se ve, dónde lo llevo. Todavía tengo mucho. No quiero este que nunca se me acabe. Como que me voy a echar algo antes de irme porque si no me va a dar hambre y ya vale. Miren los dibujos que le hizo mi Vale a mami, se los voy a llevar, y a Nicky. Entonces voy a hacer un huevito rápido. Quiero mostrarles rapidito los regalitos que me dieron en México porque ay, me encantaron. Miren, me regalaron esta muñequita hermosa que la voy a poner para ahorita el 15 de septiembre. Está preciosísima, muchas gracias, mi reina. Friditas me gustan muchísimo. Entonces me regalaron esta Fridita. Me regalaron esta que es como una makeup case. O la puedes utilizar para muchas cosas. Pero vean qué bonita. Y de atrás tiene su colita. Y es rosita y también me gustó muchísimo. Muchísimas gracias. Me regalaron esta gorra que brilla, amigas. Bien, bien bonito. Es rosita. Es rosita y vean nada más de esto. A ver si mañana me la pongo primeramente, Dios. Me gustó mucho. Es un rosita bien bajito y es como satinadito. Y esta tacita con un platito, amigas, me habían regalado mis flores. Mi plan era traérmelas, pero si las ponía en la maleta, pues obviamente se me iban a maltratar.
Las traía en la maleta de mano y no me dejaron pasarlas. Sentí tan feo. Pero bueno, miren, me quedó este regalito tan bonito para tomarme mi tacita de té o de adorno. Ella me hizo el arreglo y ahí fue donde yo sentí más feo. Me regalaron una monita de Hello Kitty. Miren qué bonita. Todos estos regalos, amigas, tienen mucho valor porque son detalles que vienen del corazón. Me regalaron este que es un desodorante. Miren, desodorante. Chihuahuas. Oh, sí, es desodorante. Ay, huele bien fresco, amigas. Miren. Me regalaron esta bolsita que la voy a traer para mi maquillaje. Vean qué bonita, es un rosa clarito, clarito, y viene con mucho brillito y dice make up. Está bien, bien bonita. Me regalaron esta pulsera que hizo y dice Kenia y Mark. Y ay, amigas, vean nada más esto. Miren, amigas. Me regalaron una mascarillita que es de frutas. Arándanos, arándanos, vean qué bonita. Hoy me la voy a poner porque bien que me hace falta. Está, muchas, muchas gracias. Me regalaron dos colibríes, amigas, nada más que se les cayó las alitas. No sé por qué se le cayó, pero ahí las tengo. Entonces lo voy a pegar, pero están preciosísimas, vean. Vean nada más esto. Y este azulito, miren. Miren este azulito también. Los colores me gustaron mucho y quiero colgarlo. Estos colores me traen felicidad, no sé. Me gustaron mucho. Y aquí están las alitas. ¿Dónde las dejé? Bueno, pero las voy a pegar. Me regalaron esta pulserita tan bonita. Ella iba con su mami. Me acuerdo muy bien de ella porque ya llegó hasta el último. Y decía, ay, pensé que no te iba a conocer. Y miren, me regaló mi pulserita. Me regalaron esta otra pulserita, amigas, que es como de Shakira. Bien bonita, rosita. Un poquito grande. Ay, me la voy a llevar para que mi mami me la ponga porque esta no puedo ponérmela sola. Me regalaron dulcecitos en esta bolsa. Peritas, mazapán, de estos, gomitas. Mi reina hermosa, muchas gracias. Mire, me conmueve mi corazón a su máxima potencia. Esta, amigas, es una macetita. Ahorita, al ratito voy a ponerle su pelito de una flor. Y su hijo de mi amiga la hizo especialmente para mí. Ay, vean qué bonito, amigas. Esta, cómo me costó traérmela porque no podía conmigo. Ya que esto lo pueden considerar como arma. Porque como está rasposita, dije, no, capaz que me la quitan. Y me la traje en la maleta y la cuidé tantísimo, pero llegó bien, bendito sea Dios. Entonces, al ratito le pongo pelito. Mis cartitas, amigas. Mis cartitas, que es lo que más me emociona y lo que me ayuda muchísimo, muchísimo a sobrellevar el dolor que a veces se me entierra mucho en mi corazón. Me regalaron este llaverito. Miren, qué bonito. Aquí voy a poner ahorita mis llaves. Me regalaron este otro. Miren, qué bonito. Como a mí, México no hay dos. Me regalaron, ay, te queremos mucho, de Alejandra y Gloria. Miren, amigas. Puse de una vez. Me regalaron esto que, oh, aquí están las alitas de mis colibrí. Me regalaron este que dice, aprende a esperar en Dios aún en medio de las pruebas. Me gustó muchísimo lo que dice y pues sí, hay que esperar en Dios. Me regalaron esta pulserita que me hizo, híjole, yo no la quería aceptar, de verdad, yo le dije no, por favor, no, por favor. Y esta pulserita que ella me dio, se la dio su mamá antes de morir, y ella me la dio a mí, y sentí, no les puedo explicar lo que sentí en ese momento, dije, Dios mío, ¿quién soy yo? O sea, para semejante halago, o sea, y ella me la regaló. Obviamente tiene pues mucho valor porque pues era de su mamá, que ya no está con ella, y aún así pues ella me la regaló, así que desde ese día me la puse y pues no me la he quitado. Así que gracias, mi amiga, muchas, muchas gracias. Y me regalaron este espejito, amigas, que se me rompió. Ahí tengo la parte, nada más que para que no se vea lo roto, le voy a poner todo esta parte. Tengo los pedacitos, entonces los voy a pegar.
Y para que no se vea lo roto, le voy a poner en toda esta parte brillitos. Todos los brillitos. Y miren, miren qué bonito. Miren. O sea, no... Miren. Está hermoso y se puede mover como tú quieras. Mi amiga hermosa. Es que ahí en el aeropuerto no son nada cuidados. Está hermoso. Hasta le ando poniendo, ¿saben qué? Brillitos aquí o aquí. Lo ando poniendo bien brilloso. Ah, y me gustó muchísimo. Me regalaron aquí que dice You're invited. A ver. ¡Ay, qué bonitas pulseras! Bonitas pulseras, amigas. Súper, súper lindas. Es que el color rosa simplemente me encanta, me fascina. Hacen como que muy tiernas. Muchas gracias, mi reina. Les cambié la pila. Me regalaron este que es un matte lipstick y es de la marca She Glam. ¡Ay, qué bonito, oigan! ¡Ay, está precioso! Vean nada más esto. Voy a poner, primero me como mi de ese y es magnético, miren. Ay, está bien bonito. Muchas gracias, mi amiga. El color me gustó muchísimo. Me regalaron. Mi amiga, quien me regaló esto de maquillaje y este, llevó a su nieta. Oh my god, amiga, su nieta súper linda. Ella es muy bonita, mi amiga. Mi amiga y su nieta me quedé asombrada de tan bonita. ¿Qué es? Ay, qué bonito. También es de She Glam. Esto es tornasol. Está precioso. Es un liquid lipstick. No, eyeshadow. Y como lo voltees, se ven los colores. Mire, morado, verde, azul. Y ella misma también me regaló este, que es una batita. La voy a poner detrás de mi... ahí en el baño para salir. Y mire. Oh my god, y trae su dente, qué bonito. Vean el color esto. Así con esta abajo, pues parece que ya voy a ir a boxear. Qué bonito. Muchas gracias, mi amiga. Muchas, muchas gracias a todas y cada una de ustedes que se tomaron la molestia de ir a verme, de darme un abrazo, de hacerme el día tan feliz y todavía que me regalen cositas, muchas, muchas gracias. Cada uno de ellos significa mucho para mí. Me llega mucho, mucho a mi corazón porque sé que vienen con amor. Así que gracias desde el fondo de mi corazón. Tremendas bendiciones que son cada una de ustedes para mí. Muchas, muchas gracias. Amiguitas, pues ya me hice mi huevito. Y me voy a echar tantita salsa de la que me dio mi amiga hermosa, querida. ¡Ay, esta salsa es todo, amigas! ¡Es todo! El olor es... Por eso yo no me traje salsa de las de allá de México, porque tenía esto. ¡La baba! Tenía esto. Para mí no existe un desayuno mejor. Ah, no, sí. El omelette que hizo Carlitos. Voy a pasar, de hecho, por un goat cheese. Ya voy. Amiguitas, pues ya me voy de volada. Se me hizo otra vez tarde, como siempre. Me voy a poner el lipstick. Traigo unas alergias. No manchen. Es un fuchsia azul con tonos azulados. Miren nada más esta belleza. Oh my god, me encantó. Gracias, mi amiga, muchas gracias. Bueno, ya me voy de volada. Me supo bien rico mi huevo. Miren lo que es tener una madre. Me trajo, mi mami pensó que no comí, y ahora que me comí mi pan, me trajo quesadillitas de frijolitos con queso y un chile. Ay, madre. Mm.
la coyuntura. ¡Oh! Eso. Amiguitas, pues ya llegamos al museo. Ojalá me dejen grabar porque no estoy segura. Amiguitas, pues voy llegando de andar en la calle. Nos pasamos a comer al buffet y ¡ay! Vengo bien llena. Comí mucho, bueno, algo de crawfish, pero comí mucha jaiba, sushi, de todo leche. Me di una mordidota. Y les cuento que estuvo bien triste el Museo del Holocausto. Es bien terrible. O sea, obviamente todos sabemos la historia, pero ver algunas fotografías, alguna ropa, algunas pertenencias de los que, pues, sí estuvieron en este infierno. Y muy triste. No te dejan grabar, obviamente. Pero tenían mariposas ahí, amigas, que representaba cada niñito. Fue 1.5 millones de niños que murieron en esa atrocidad. Y sí, muy, muy triste. Le digo a mi mamá, ahorita voy a llegar a ver una película de ellos. Y pues, sí, ahorita va a venir Ninfa por una sudadera. Me la va a comprar para la del correo. Personal me gusta mucho que estén así pegaditas las pulseritas. Ahorita a ver cómo le hago. Es que no me la llevé y no me la puedo poner. Ya le traté. Y no puedo porque, no sé. ¿Y qué les iba a decir? Sí, va a venir Ninfa porque le va a regalar una sudadera a la del correo que le cae muy bien. Y va a venir por ella ahorita. Nada más que voy a acomodar todo esto que ya ni lo acomodé. Bueno, esta la tengo que lavar, de hecho. Y tengo que lavar. Ahorita voy a echar unas dos lavadorcitas. Amigas, quedé encantada con este labial. No inventen, está hermosísimo. Y este lo tengo que arreglar.
Le voy a poner todas las piedritas. Voy a poner mi fritita. Aquí están. Miren, amigas, este es el libro que me recomendó la terapeuta. Ahorita lo voy a comenzar a leer. Y este me lo mandó mi amiga Roye para que la siguiente vez que vaya a México no pague exceso de equipaje. Dice que es como una... Bueno, puedes pesar aquí. Ay, puedes pesar aquí la maleta. Miren. Voy a ir a apagar la fuente porque la dejé así, amigas. Porque como... Vente. Cuando no lo hago así, no circula todos los merfunjes que tienen, que le ponen. Entonces se va haciendo la algae. Y la dejé todo el día. Pero guapa. Ay, aquí yo no sé por qué siempre está bien inundado. Miren. Ya que esté más fresquecito, voy a salir a leer mi Biblia en mi hamaquita. Vente, Oliver. Primero el burro. ¿Cómo de que no? ¿Quieres agua? Miren qué burra soy. Fui a cerrar la llave. Si la llave ni está abierta. Y no apagué las de esas. Ay, no, Dios mío. No doy una. Una no doy. Ay, se me antojó un traguito de coca. Ya había sacado mi agua. Sí me la voy a tomar, pero me voy a dar un lleguecito de coca. Y primero voy a editar y ya después leo mi libro. Otra vez ando bien atrasada. Mire, para que vean que no miento, ahí está mi agua. Nada más un traguito. Ok, ahora sí, vámonos a editar. Be your friend.